Y en el episodio de hoy vamos a tener una receta puertorriqueña, el asopao de camarones. Y si te gusta esta receta, no olvides suscribirte para ver más recetas como estas. Y ahora comencemos. Y ahora, para preparar el asopao, vamos a pasar a una taza o media taza de arroz, dependiendo de la cantidad que vayas a consumir. La vas a lavar y la vas a dejar remojando en agua por 15 a 20 minutos. Ahora, para el caldo del asopao, puedes utilizar caldo de almejas que vamos a utilizar, pero también puedes aprovechar la cáscara de los camarones. La cáscara de los camarones tiene mucho sabor y podemos aprovecharla para hacer un caldo adicional. Una vez depelados los camarones, de 8 a 10 camarones, vas a utilizar la cáscara para hacer el caldo. Para hacer el caldo necesitas calentar una taza de agua y luego le vas a incorporar la cáscara de los camarones. Añádale también de 3 a 4 ajos machacados. Estos ajos le dará un rico sabor a tu caldo. Pica un poco de cebolla, puede ser un cuarto de cebolla y la mitad de un pimiento morrón o un cuarto de pimiento morrón para darle color a tu caldo. Recuerda que vas a utilizar un colador para usar este caldo en tu asopao. Añade las cebollas y el pimiento y también le puedes añadir un sobre de colorante. Esto le dará también un poco más de color a tu caldo. Ya que tenemos el caldo hecho de los camarones, pasemos a hacer el asopao. En un caldero vas a poner un poco de aceite de oliva y este paso que sigue es adicional, el de añadir jamón de cocinar. Luego que esté cocinado, le vas a añadir media cebolla picada. También le vas a añadir la mitad del pimiento morrón. O si quieres añadirle más para que tenga un color rojizo, lo puedes hacer. Añádele también alrededor de una cucharada de aceitunas y una cucharada de alcaparras. Deja sofreír por un rato y luego de que esté, le vas a añadir de 2 a 3 ajos machacados. Añade un poco más aceite de oliva, si es necesario le vas a añadir también cilantro y luego también si tienes le puedes añadir 2 cucharadas de sofrito. Añádele 1 a 2 cucharadas de salsa de tomate. Si usas una taza de arroz, quizás necesites otra cucharada de salsa de tomate adicional. Esto depende de la cantidad de arroz que vayas a utilizar en este asopao. Yo utilicé media taza. Luego de sofreír, añade los camarones y los cocinas. Y luego que estén cocinados y dorados, le vas a añadir el arroz. Adicional a esto, le vas a añadir una taza de jugo de almejas o clam juice. Y luego para esto le vas a añadir el caldo que hiciste con las cáscaras de los camarones. Recuerda utilizar un colador.
Incorpora todos los caldos y después que esté incorporado, si necesitas un poco más de agua, también le puedes añadir. Recuerda que vas a estar probando constantemente el sabor de tu asopao. A este le puedes añadir también orégano, un cuarto de cucharadita, o también le puedes añadir sal a tu gusto. Y si necesitas que el color sea un poco más rojizo, también le puedes echar colorante en sobre. Deja cocinar a fuego medio hasta que el arroz esté hecho alrededor de unos 15 minutos y luego lo vas a tapar y lo vas a poner a fuego lento. Sírvelo con tostones antes de que se te ponga seco. Ahora vamos a pasar a hacer los tostones volados. Para los tostones volados vas a calentar aceite de oliva y vas a cortar o picar 2 o 3 plátanos para hacer los tostones. Cada plátano te va a dar 4 tostones. Es muy fácil cortarlo si lo haces como lo estoy mostrando en este procedimiento. De esta forma lo vas a pelar muy fácilmente. Recuerda que hay diferentes formas de picar el plátano. Cuando ya lo tienes pelado, lo puedes cortar. Cocina a fuego medio para que se puedan cocinar bien y que se doren. Ya cuando estén dorados, los vas a sacar y los vas a poner en una toalla absorbente para que absorba el aceite. Luego de preparar los tostones fritos, vamos a preparar donde los vamos a remojar. Para esto puedes utilizar media taza de agua, aceite de oliva y también le vas a añadir 1 o 2 ajos machacados. Para esto también le añades un poco de sal a tu gusto y sin faltar le añades un poco de cilantro. El siguiente paso es aplastar los plátanos. Para esto necesitas una tostonera, pero si no tienes una tostonera, no hay ningún problema. Te voy a decir lo que puedes hacer. Lo vas a pasar por el agua de remojar que hicimos y ahora te voy a mostrar otra manera en la que puedes también aplastar tus plátanos. Utilizas papel de hornear, utilizas una superficie en la que puedas poner el plátano y otro pedazo de papel de hornear y en este caso yo utilicé una taza de medir. Y así hace el mismo efecto que la tostonera. Luego que lo tengas hecho, lo vas a pasar también a remojarlo. Recuerda que cuando vas a remojar los tostones no pueden estar calientes porque si no se te pueden romper. Deja enfriar después de haberlos aplastado y luego los puedes pasar por este remojo que hemos hecho. Una vez que hayas remojado, lo puedes dejar ahí un rato a que seque un poco y si quieres lo puedes pasar una segunda vez para que tenga más sabor. Fríe en aceite caliente hasta que doren y luego lo vas a voltear por el otro lado. Por lo general 1 a 2 minutos, depende cómo esté tu aceite caliente. Recuerda que ya has cocinado este plátano una vez y esta ya segunda vez solamente es para ponerlo un poco más crispy o crujiente. Saca los tostones y los dejas escurrir en un papel toalla.
Y luego que ya tienes los tostones hechos, es hora de servir tu asopao con los camarones. Recuerda que lo puedes servir también con aguacate. Y si te gustó este video, no olvides suscribirte para ver más recetas puertorriqueñas como estas. Disfruta un rico asopao con tostones volados.